Gloria a Dios, aleluya. Santo eres Jesús. Alabaré a mi Señor. Me estaba acordando que cuando me había sentado con mi esposa a preparar el orden del culto y estaba escogiendo los coritos, yo le decía a ella, oye, había un corito que estaban cantando los nenes los otros días, pero no me viene a la mente. Y le digo al mío mayor, que tiene 6 años, le digo, Jean Paul, ¿cuál era el corito que tú estabas cantando? Que estábamos aquí sentados cantando y eso. Y él, ay, papá, no me acuerdo. Y el chiquitín mío de 4 años empieza, papá, alabaré, alabaré. Y yo, ese mismito, alabaré a mi Señor, gloria a Dios. Vamos a tener la lectura bíblica en el Salmo 91, del 1 al 16. Salmo 91, del 1 al 16. Y la palabra de Dios dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te aguarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué bonito, ¿verdad? Que el Señor siempre está con nosotros. Vamos a tener otro cántico. Vamos a cantar Fortaleza mía, a ti cantaré. Gloria a Dios. De tu poder.
tu poder. Gloria a Dios. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Oramos, Dios grande, Dios bueno, te alabamos, Jehová, te bendecimos, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, bueno y grande en misericordia, Padre. Gracias, Señor, porque una vez más has mostrado misericordia para esta isla, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque aunque no lo merecemos, Señor, tú has sido bueno con nosotros, Padre. Te rogamos, Jehová, que así mismo seas con las islas, con el resto de las islas del Caribe y con el resto, Señor, de los países que puedan ser amenazados. Padre, te rogamos que igual que has sido con nosotros, seas con ellos, Jehová. Padre, pero en esta noche aquí hay un pueblo que te alaba y que te bendice, Señor, que no ha venido intimidado por los vientos ni por la tempestad, ha venido, Señor, buscando tu presencia, Jehová. Te rogamos, Jehová, que mientras oramos, mientras cantamos, mientras tu nombre es predicado, Señor, que tú te muevas, Padre Celestial, vida a vida, corazón a corazón, Jehová, y te dejes sentir en este culto que es para tu gloria y para tu honra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a tener una lectura bíblica en el Salmo 40, del 1 al 4. Salmo 40, del 1 al 4. La palabra del Señor dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pacientemente esperé Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Gloria a Dios. Se pueden sentar. Este salmo a mí me tocó mucho en un momento en que en realidad yo estuve pasando por una situación hace como un año, de que una situación de salud que yo jamás y nunca, ¿verdad?, pensé que a lo mejor pues iba a pasar, y el Señor estuvo ahí. Y fue una vez que me dio como nerviosismo, sentía con un nerviosismo constante, algo que ni me explicaba, que no sabía lo que tenía. Iba a los doctores a ver, ¿verdad?, pues qué era, y todo salía bien. Y a veces pues yo decía, qué bueno, y otras veces decía, pues, qué bueno y qué malo, porque no sé qué es lo que tengo. Y yo sigo con ese nerviosismo. Iba al doctor y le decía, pero Dios mío, yo sigo con esto, y por las noches, y yo no estoy pasando no estoy pasando nada. Había tenido unas situaciones pues en el trabajo, había tenido preocupaciones y eso, y pues aparentemente pues explotó, pero no entendía qué era lo que sucedía. Y yo le clamaba a Dios y yo decía, Dios mío, ¿sabes qué es esto que me está sucediendo? Tú eres el único que sabe realmente qué es lo que yo estoy pasando, porque yo no le entiendo. Y cada vez pues como que me asustaba, se podía decir que estaba como que deprimido por la misma situación, y yo le pedí a Dios que, pues, que me hablara. Yo, Dios mío, yo necesito de ti ahora, porque en realidad yo a veces decía, pero mi familia me necesita, mis hijos, mi esposa, y yo no quiero pues fallarle a ellos, ni faltarle, ni nada. Y yo antes pues me creía el Iron Man, porque en realidad yo en casa no me enfermo. Pocas veces es la que puedo estar, o sea, enfermo y nada. Y en casa pues es más fuerte, y al caer así, me sentía débil, me sentía como que sin defensa ni nada. Y eso me tenía como que nervioso también, me tenía bien preocupado. Mi esposa me decía, nada, estamos orando, mis papás oraban mucho por mí, mi mamá,
Y decía, todo esto va a pasar. Y a veces uno no entiende las cosas y Dios tiene un propósito en todo esto. Y estaba empezando también con el ministerio de los matrimonios aquí en la iglesia. Y yo decía, pero Dios mío, ¿cómo yo voy a poder trabajar en este ministerio de matrimonios? Y mira yo cómo me siento, ¿verdad? Si ahora mismo yo cojo, a mí me dicen algo, me echo a llorar. Y nada. Y un día iba así de camino al trabajo. Y entonces durante el camino yo iba diciéndole, Dios, yo quiero que tú me hables, yo quiero que tú me quites esto. Tú eres el único que me puedes ayudar. Y yo sé que pues yo estoy yendo a la cita con los doctores, tuve que ir a un psicólogo y eventualmente a una psiquiatra, ¿verdad? Y ayudándome, pero Dios, yo sabía que Dios tenía algún propósito con todo esto. Y iba hablando con el Señor y entonces prendo la radio y vino esta canción que la canta el hermano Koalo, ¿verdad? Que decía, tú conoces cada deseo, tú me formaste, eres mi dueño. Mi confianza está en ti, rodeado estoy por ti, tú eres mi escudo. Mi esperanza está en ti, mi futuro, mi existir. En ti yo vivo seguro. Y en ese momento yo sentí como que el Señor me hablaba, sentí mi corazón palpitar y yo decía, gracias Señor, porque en verdad tú eres fiel en todo momento. Y cuando uno piensa que uno pues ya no puede, que uno las fuerzas de uno caen, tú le das fuerzas a uno. Y en una canción que a veces pues no es una persona, ¿verdad? Directamente ni nada, sino que el Señor en ese momento me habló a través de esa canción. Y gracias a Dios y para la gloria de Dios, pues ya en verdad estoy muy bien. Y me enseñó de que lo que yo tengo que hacer es confiar en Él. Poner todas mis preocupaciones, todos mis problemas, todo en las manos de Él, que Él va a hacer. Y así mismo, cada uno de ustedes, cualquier situación que venga a la vida, por más grande que uno lo vea, ese es como el Goliat y David, por más grande que uno lo vea, ¿verdad? Uno tiene que saber confiar en el Señor y uno tiene que saber, ¿verdad? Poner toda su situación y sus problemas ante Él, que Él va a hacer. En su momento, a lo mejor uno quiere que lo haga rápido. Y esto yo estuve pues casi un año con todo esto. Y uno se desespera, pero mira, al final Dios le da la victoria a uno. Y uno va a ver el fruto de todo ese caminar por el desierto. Vamos a cantar con todo mi ser. Gloria a Dios. Solo por ti yo viviré.
El Salmo 23, del 1 al 6, dice así en el nombre de Jesús. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria a Dios. Vamos a pedirle al hermano Felo que pase por aquí para hacer una oración de intercesión por Puerto Rico. Por nuestro país que tanto lo necesita, ¿verdad? Que tantos problemas sociales y tantas situaciones que día a día uno ve, pues vamos a orar e interceder por este país para que Dios tenga misericordia. Padre Santo y Padre Bueno, te alabamos y te bendecimos y glorificamos tu nombre en esta hora. Te damos gracias por tu presencia, Señor. Te damos gracias por este día hermoso que hemos pasado en ti. Te damos gracias por la provisión tuya, por el cuidado tuyo. Y te damos gracias por esa bendición tan linda que tú nos das de podernos reunir en este lugar, Padre amado, para adorarte, para bendecirte, para glorificar tu nombre, para buscar de ti el alimento espiritual de nuestras almas, Señor, que día tras día lo necesitamos. En este momento, Señor, presentamos este culto a la gloria tuya, Padre Celestial. Presentamos tu Hijo presidiéndonos en este culto, que tú lo uses con gracia, con unción, Señor. Que tú bendigas, Padre amado, la plática que hemos de tener en esta noche a través de nuestro siervo, Padre Celestial, que tú lo uses, Señor. Padre amado, y que tú nos ministres en esta noche. Hemos venido con diferentes situaciones, con diferentes problemas. Yo sé que aquí hay muchos al venir que han venido, Señor, superando quizás muchas cosas, pero estamos en tu casa, Señor. Padre, y en este momento presentamos a nuestro Puerto Rico delante de ti. Tú eres nuestro Dios, Padre amado, pero yo presento a tu iglesia, Padre Celestial. Y yo presento, Señor, nuestra juventud y nuestros niños, Padre amado. Permite, Señor, que podamos tener jóvenes, aleluya, en el Congreso, que podamos tener jóvenes en el gobierno, donde ellos puedan, Dios mío, ejercer, aleluya. Padre, porque estaba oyendo hoy de Venezuela, qué lindo, Padre amado. Qué lindo cuando podemos tener en nuestro gobierno personas que te amen, personas que te busquen, personas, Señor, que crean en ti, que confíen en ti,
Padre Celestial, aleluya, que puedan aportar a nuestro país, Padre amado. Te pedimos, Señor, que tú bendigas, aleluya, nuestro país es tuyo, Padre amado. Esta es la patria del Cordero, Señor, y estamos en tus manos, Señor. Y yo te pido que tú suplas toda necesidad, que tú bendigas a nuestro gobierno, Señor, aleluya, Senado, Cámara, nuestra legislatura, Padre Celestial. Señor, y que ellos puedan, Dios mío, aportar, Señor. Padre, bendice a nuestro gobernador, Padre amado. Rodéalo de hombres y de mujeres temerosos de ti, con sabiduría tuya, con sabiduría del cielo, que puedan traer el consejo atinado a la necesidad de nuestro país, Padre Celestial. Padre, te pedimos, Señor, que tú continúes con nosotros en esta noche, que la gracia y la unción tuya sea sobre cada uno de ellos, Padre amado, y que tú bendigas a nuestro país, aleluya. Padre, te alabamos y te bendecimos y glorificamos tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Señor Jesús. Santo eres Jesús. Vamos a ponernos de pie para cantar el próximo cántico. Se titula Tú eres el alfarero. Aleluya, santo eres Jesús. Bendecido sea tu nombre, Padre amado. Aleluya. Bendecido sea tu nombre, Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a ti, Jehová. Aleluya. Santo eres Jesús. El Salmo 125, del 1 al 2, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios.
Y vamos a pedirle al hermano Moisés que pase por aquí y vamos a hacer una oración de intercesión por los enfermos y las peticiones. Y tengo aquí que me pasaron algunas de las peticiones y me pasaron para orar por la hermana Paula Lugo, por orar por Ibeliz Aponte, por Carmen Aluelo, Aida Negrón Cortés. Aquí tengo por una situación de un accidente, por Joseph Vega, y también queremos orar por la familia Feliciano Matos, por consuelo en la pérdida de Alfredo Feliciano, hermano de Consuelo. Vamos a poner estas peticiones. Quiero que también oren por mi esposa, que se supone que estuviera aquí conmigo al lado, dirigiendo el culto, y está enferma junto con mis hijos, que también están enfermos, y por mí, que también amanecí con un poco con la monga esmongado. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. También vamos a incluir aquí en esta oración a la hermana Carmen Delia. Gloria al Señor. El Dios nuestro es un Dios poderoso, un Dios que escucha nuestras oraciones y que antes que salga la palabra de nuestra boca, Él lo conoce. Gloria al Señor. Y vamos a orar por los enfermos. Señor y Dios bueno, gracias te damos, Señor, en esta noche, porque tú nos permites, Dios, venir hacia tu casa de adoración. Solamente, Dios, a darte gracias por lo bueno que tú has sido. A pagar nuestros votos a ti, Señor, porque tú, oh Dios mío, has sido maravilloso, Dios. A darte gracias, Señor, por lo que tú has hecho, oh Dios, y por lo que tú harás, mi buen Salvador. Oh, Señor, en este momento, Dios, nos presentamos a ti, mi buen Salvador, oh Dios mío, trayendo ante ti, Señor, esta lista de peticiones, Señor. Hijos tuyos, Señor, que están enfermos. Hijos tuyos, Señor, que están sufriendo el dolor, la enfermedad, Dios mío, que están pasando por algunas crisis, mi buen Salvador. Oh, mi buen Dios, pero reconocemos, Dios, que eres el Dios creador nuestro. Y qué bueno, Señor, que tú pudiste vivir en esta tierra, Señor, también. Y conocer de cerca, Señor, la necesidad de ese ser humano que tú formaste, Dios. Y conocer, Dios mío, las emociones, Dios. Conocer, Señor, cuándo nos duele, Señor. Cuándo estamos necesitados de ti. Señor, qué bueno que tú escudriñas el corazón y escudriñas la mente, Dios. Y que tú, oh Dios mío, estás atento al clamor de tus hijos. Y tú dices en tu palabra, Dios, clama a mí y yo te responderé. Señor, y es por eso que nosotros venimos ante tu presencia, Señor, a clamar, Dios mío. A clamar, Señor, por todos aquellos enfermos que hay en tu pueblo, Dios. Gente, Señor, que han puesto su confianza en ti. Gente, Señor, que te han conocido y está encallada su fe en ti, mi buen Salvador. Y te presentamos, Dios mío, a cada uno de estos enfermos, Dios, para que tú, oh Señor amado, diga la palabra, Señor. Y ante la palabra tuya, la enfermedad tiene que huir, Dios mío. Ante la palabra tuya, aleluya, cesa el dolor, cesa la enfermedad, cesa el quebranto, cesa la crisis, Dios. Y nosotros así lo confiamos, Dios. Mira, mi buen Salvador, aquellos que están en los hospitales, aquellos que están en los hogares, aquellos, Señor, que nos ven a través del internet, Dios mío, o nos escuchan a través de la radio, Padre, y que, oh Dios mío, se han concertado, Dios mío, en un mismo pensamiento, Dios, con la certeza de que tú estás escuchando, Señor, y que tú a la distancia, Señor, dice la palabra, Dios, y sabemos que la respuesta, Dios mío, es efectiva, Dios. Obra, Señor, el milagro que cada uno de tus hijos esperamos. Obra, Señor, ese milagro de sanidad, Dios mío, para que tu palabra sea predicada por testimonio. Oh, Señor, en este momento reprendemos toda enfermedad.
Reprendemos, Dios mío, todo quebranto, toda crisis, todo sufrimiento, Dios mío, que embarguen los cuerpos de cada uno de estos tus hijos, Dios mío, que hemos mencionado. Y aún de aquellos, Señor, que no hemos mencionado, pero que tú los conoces, Dios. Alcánzale, Dios, con tus brazos de amor, con tus brazos de misericordia, Dios. Y en el nombre de tu Hijo amado, Dios mío, declaramos salud y reprendemos toda enfermedad, todo aquello, Dios mío, que trae tristeza, que trae angustia, que trae dolor, que trae pesar, Dios amado, y que limita a tus hijos, Dios mío, a disfrutar de la salud, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, y la honra y la gloria es tuya, Señor, porque eres merecedor de ella. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Dios. Qué bueno saber que podemos contar con Dios, ¿verdad? Y que a pesar de la enfermedad, sabemos que Dios está ahí y que Dios va a sanar y que Dios va a hacer la obra. Vamos a cantar el cántico Ábreme los ojos, Señor Dios. Señor Dios, los ojos de mi corazón, yo quiero verte, ábreme los ojos, Señor Dios, los ojos de mi corazón, yo quiero verte. Mientras cantamos santo, santo, verte alto y exaltado, mirando a la luz de tu gloria, derrama de tu amor y poder, mientras cantamos santo, 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 yo quiero verte. Ojos de mi corazón, yo quiero verte, yo quiero verte. Ábreme los ojos, Señor Dios, los ojos de mi corazón, yo quiero verte, yo quiero verte, verte alto y exaltado. Mientras cantamos santo, santo, verte alto y exaltado, mirando a la luz de tu gloria, derrama de tu amor y poder, mientras cantamos santo, 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 yo quiero verte. Dios, gloria a Dios. Esa es una petición que debemos tener delante de Dios siempre, que nos abra los ojos de nuestro corazón para verle en todo momento. Para irnos preparando al llamado al ofertorio, no, perdóname, vamos a pedirle al hermano Martín Río que pase por aquí para hacer la oración de intercesión por el matrimonio y por las familias. Gloria a Dios.
Dios le bendiga, hermano. Nos sentimos felices en esta noche. Hay uno que no es feliz. Hay uno que está triste. Pero ese sabe lo que le espera. Está triste porque él sabe lo que le espera. Nosotros estamos contentos porque sabemos también lo que nos espera. Gloria al nombre del Señor. Usted me ha pedido que oremos por los matrimonios. ¿Por qué más? Por la familia. Gloria a Dios. Al orar por el matrimonio, quiere decir que tengo que orar por mi esposa. Gloria a Dios. Que tenemos 54 años de casado. 54 años felices, contentos, porque cuando hay un buen fundamento, no importa el viento contrario que puedan venir, tormentas, pero sabemos en quién hemos creído. Y por la familia, gloria a Dios. La familia se trata de esposos, hijos, nietos, gloria al nombre de Jesús. Y no solamente por lo de aquí de la iglesia, sino también por la parte de afuera, los que están allá afuera. Gloria a Dios. Aquellos como que necesitan mucho también la oración para que el Señor una a la familia, porque si hay algún problema, lo que estamos viendo hoy en día es la falta de temor a Dios. Y el amor del Señor une a la familia. Dios Todopoderoso, creemos, Señor, en la familia. Fue la primera institución que tú, Señor, fundaste. Y de ahí se levantaron grandes generaciones. Pero en esta noche, Señor, yo te pido que realmente seas con los matrimonios de nuestra congregación y de aquellas otras congregaciones. Sabemos que el diablo vino para matar y vino para destruir, pero tú viniste para darnos vida, para darnos gozo, para impartir paz y todo en abundancia. Por eso, Señor, queremos presentarte a ti los matrimonios. Que seas tú uniéndolos cada día más. Que seas tú quitando toda raíz de amargura que pueda haber en un corazón. Para que pueda haber unidad en los matrimonios. Y detrás de los matrimonios pues vienen los hijos. Señor, los padres pueden ser de gran ejemplo para los hijos. Por eso te pido, Señor, que seas tú ungiendo los matrimonios y uniendo a la familia completa. Señor, porque es aquello que compone tu iglesia. Tu iglesia que tú vienes a buscar pronto. Vienes a buscarla pronto. Y tú dices, bienaventurado aquel que cuando tú viniese le encontrase haciendo así. Que estemos en el centro de la divina voluntad tuya. Que no nos encuentre con una vida amargada. Que no haya división de ninguna índole. Sino que todos juntos podamos seguir peleando la buena batalla de la fe.
Señor, aquellos que están fuera también de igual manera. Sé con ellos. Únelos, Señor, cada día. Y siga añadiendo aquellos que han de ser salvos. Aleluya. Cuando suene esa gran trompeta, que creemos que es pronto, que muy pronto sonará la trompeta. Oh, Señor, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego todo este pueblo y todo lo que habemos quedado, seremos levantados a recibirte a ti en las nubes. ¡Qué grande, Señor! Muy pronto sé que sonará esa trompeta. Ayúdanos a estar apercibidos, apercibidos para el día del encuentro contigo. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y para prepararnos para el ofertorio, en 2 Corintios 9, de 7 al 8, dice así la palabra del Señor: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Cantamos tal como soy, Señor. Santísimo Padre Celestial, venimos ante tu presencia una vez más, mi Dios amado, para darte gracias, mi Cristo, por esta oportunidad que tú nos concedes de estar una vez más en tu casa de oración para alabar y engrandecer tu nombre. Padre de la gloria, te presentamos nuestras ofrendas, mi Dios, y con estas ofrendas, Señor, ofrendamos nuestros corazones y nuestras vidas, Padre. Señor, yo te pido, mi Cristo amado, que tú las multipliques. Señor, que tú bendices el dador alegre, pero mira de igual manera aquellos que no pudieron ofrendar, mi Dios. Yo te pido, mi Cristo, Señor, que tú le supla de manera especial.
Y te pido, mi buen Dios, Señor, que tú bendigas, Padre, de manera especial aquellas manos que han de administrar estas ofrendas. En el dulce nombre de tu Hijo amado hemos orado. Amén. Gloria a Dios. Hermano, hasta aquí mi parte y lo dejo con los anuncios y la presentación de visita. Muy bien, excelente, Oscar. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Primero que tengo que hacer es excusar a nuestro pastor. Nuestro pastor está en un culto funeral. Está acompañando a la familia de Josué Vega, ¿verdad, pastora? De Josué Vega, que fue el muchacho que la semana pasada presentamos a su abuelita aquí. Pues su abuelita falleció, vino de Estados Unidos y están atendiendo ese culto fúnebre hoy. Y el pastor junto con un grupo está por allá. Y también excuso al pastor Manuel Rodríguez Bidot, que como dijimos la semana pasada, está tomando una clase en el seminario intensiva por 2 semanas. Así que está por allá. También oren por él para que el Señor le ayude, porque esas clases intensivas son intensivas. Yo cogí una y fue fuerte. Bueno, nos toca saludarnos. Y el saludo de hoy es anti-Chantal. Porque fíjate que una tormentita, no mucho viento, de lejito, detuvo un país completo. Pero el pueblo del Señor no es así. El pueblo del Señor no se detiene porque haya una amenaza de una tormenta. El pueblo del Señor no se detiene porque haya una tormenta. El pueblo del Señor camina adelante. Fíjense que el pueblo del Señor, aunque tenga el mar rojo de frente, sabe que el Señor lo va a abrir. Y el pueblo va a caminar y va a cruzar el mar rojo. Y el pueblo del Señor sabe que aunque llegue el pastor general, entre por esas puertas y uno esté nervioso, uno va a culminar este llamado, este saludo. Así que vamos a saludarnos en nombre del Señor. Y si ves a alguien medio amenazado, medio asustado, le dice: este saludo es anti-chantar. Olvídate el chantar, olvídate las amenazas. En el nombre del Señor vamos a cruzar y vamos a llegar al otro lado. Nos saludamos en el nombre del Señor. No hay Chantal que valga. Y yo los felicito, ¿sabes? Porque estamos aquí, el templo está lleno y está precioso, gracias al Señor. Pues hay algunos anuncios que quisiéramos recalcar. Mañana jueves continúa el encuentro de verano de matriarcas y patriarcas. Eso es desde temprano en la mañana. También hay visitación de enfermos en los hogares y hospitales. Programa radial a las 6:30 de la noche, 7:30 ensayo del coro mayor. Y las células de los del camino visitan. El viernes se reúnen las damas y los caballeros en culto de oración. Dirige Johnny Agosto, canta la hermana Dorcas Colón. Los jóvenes, los intermedios no se reúnen viernes porque se van a reunir el sábado. Los adultos solteros tendrán una salida también el sábado. Pues el sábado a las 7 de la mañana salen los adultos solteros hacia San Sebastián. Dice que habrá transportación. A las 9:45 la tropa 408 de los niños escucha, se reúnen aquí. Y a las de 11 de la mañana a 4 de la tarde los jóvenes van a tener los muy esperados Water Games, que evidentemente tendrán mucha agua. Estarán aquí de las 11 hasta las 4. Y el domingo regresamos aquí para un culto de oración, predicación y escuela bíblica a las 8 de la mañana, a las 11 y cuarto, y la escuela bíblica a las 9:30. Y como siempre recordamos que en la noche, a las 7 de la noche,
hay oración en el aposento alto, pero desde las 6:30 ya están orando de rodillas. Y también hay reunión de la Junta de Oficiales. Bueno, en nuestros medios tenemos al menos una visita. Guardiola Picorelli, si no me equivoco. Ajá, muy bien, bienvenida. Si puede estar en pie, se lo vamos a agradecer porque la queremos saludar. ¿Hay alguna otra visita en nuestros medios? ¿Alguna otra persona que nos visite por primera vez? Bueno, Guardiola, nosotros queremos darle la bienvenida, decirle que esta es su casa. Usted puede adorar junto con nosotros cuando usted quiera y le vamos a cantar así. Le vamos a cantar, no se me siente, que le vamos a cantar y la vamos a saludar. Queremos darte la bienvenida, pues tu presencia es especial. En estos momentos, pues a mí es como un honor muy grande presentar. No va a predicar el Miguel que es pastor, no va a predicar el Miguel que está frente a ustedes, va a predicar el Miguel que es Ríos, que está por allí. Y gracias al Señor, esta iglesia, además de tener muchos Migueles, tiene muchos siervos del Señor. Tiene muchas vidas que el Señor ha transformado y se han convertido en vidas de bendición a nosotros. Y Miguel es uno de esos ejemplos. Y hace un tiempo, papi vio a Miguel dando un taller a las células, a los líderes de las células, y él quiso que la iglesia en pleno escuchara ese taller. Así que hoy es la oportunidad. Y Miguel, vente. Llegó tu momento. Gracias a Dios los ríos están controlados. Chantal no hizo mucho ruido. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano. No sé si ayuda mucho la presentación de Miguel. Me tocó a mí hoy. Ayer recibí una llamada de mi esposa del número de la iglesia. Me estuvo un poco extraño, estaba con el pastor Manuel. No quiero decir que hay un complot, no veo a Michael, pero pasó, entró por ahí el pastor general. Nunca he predicado y me ha tocado. El que tenía que predicar era a mí, que es candidato al ministerio hoy. Pero cuando me lo dijeron, pues no podía decir que no, porque a quien le decimos que no es al Señor. Y humildemente, pues tenemos unas palabras para la iglesia en esta noche. Esperamos que el Señor nos hable, ¿verdad? De una manera muy especial, porque quien predica en casa es mi esposa, mi amada esposa. Que la, Dios te bendiga mucho, te amo mucho. Ora. Me hizo ponerme el traje. Qué bueno, hermano, que se ríen, porque eso me da un poquito de tranquilidad. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Lo hacemos para la gloria del Señor. Dios me ha dado la bendición y el privilegio de ser esposo de una pastora. Y han sido 2 años de pura bendición.
donde he podido ver y Dios me ha dado el privilegio de estar al lado de una sierva del Señor y ver cómo Dios en su infinita misericordia tenía planes para nuestra vida, para nuestra hija, y hoy glorificamos al nombre del Señor por eso y por esta amada iglesia. Y pasó por mi mente cuando vi entrar a nuestro hermano Esteban el día que fui allá al centro cristiano, porque hermano, yo no sé si ustedes saben, yo le he dicho en otras ocasiones, este proceso de casarme con mi Dali, tuve que pedirle a mi Dali 4 veces. Comencé por el hermano Felo, después seguí por el hermano Michael y después fui ante Esteban, y cosas de la vida, el último que fui fue ante el suegro. Pero ha sido una gran experiencia. Yo creo que Dios ha sido bueno, ha sido bueno. Pero vamos al mensaje o las palabras que Dios tiene para con nosotros en esta preciosa noche. Queremos hablarle unas palabras sobre el profeta Elías, siervo del Señor. Y hace un tiempo, yo llevo en la iglesia 9 años, y hace un tiempo pues he tenido la bendición de trabajar con los grupos familiares, y me tocó hablarles y de esas cosas que nuestro pastor tiene muy particular. Ese día, no sé, alguien le dijo que yo iba a dar esa reflexión, y fue a la reunión y me hizo que fuera a la oficina a dársela a él primero. Él quería escucharme primero. Y pues quiso que yo le trayera esas palabras a ustedes hoy, y lo hacemos para la gloria del Señor. Vamos a estar puestos en pie, hermanos, y les invito a buscarle sus Biblias en Segunda de Reyes, versículo 2, verso 9 al 14. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a hablar de Elías y de Eliseo. Vamos a hablar de esa doble porción que Eliseo le pidió al Señor, y vamos a hablar del manto. Amén. Vamos a dividir estas palabras, estas humildes palabras, en esas dos partes. Yo pensaba que como había tormenta, la iglesia no iba a estar muy llena, pero está muy llena. Amén. Gloria a Dios. O sea que si pasamos esta, pues pasamos el proceso de graduarnos. Y dice la palabra del Señor en el verso 9. Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Repetimos, te pido que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viendo Eliseo, clamaba: Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Bendito sea el nombre del Señor. Y tomando el manto de Elías, se había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron y al otro lado, y pisó y pasó Eliseo. Bendito sea el Señor. Dios bueno, Dios de misericordia. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por este privilegio tan hermoso que tú nos permites de estar en tu casa, Señor. Señor, queremos exponer tu palabra, Señor. Queremos, Señor amado, que tú hables a tu pueblo, Señor. Que seas tú, Señor amado, en estas humildes palabras, llegando al corazón de cada hermano, Señor, y cubriendo cada necesidad. Y que tu gracia y tu espíritu se derrame de manera especial sobre tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Como le dije, esta noche quiero hablar brevemente de Elías y Eliseo. Y el tema será: pide a Dios una doble bendición, toma el manto y sígueme. Hermano, hace un tiempo atrás, en el proceso de las células, hablé con el hermano Julio, anciano de nuestra iglesia, para que nos diera un taller cómo preparar una reflexión.
Y en ese taller pues había una asignación. Y esa asignación, pues, uno tenía que traer una reflexión al próximo martes y él la iba a evaluar. Y me tocó a mí hacer uno de los que iba a traer esa evaluación. Y recuerdo que cuando me acerqué a la pastora para pedirle ayuda, pues su ayuda fue, me dijo, lee mucho. Y al otro día me trajo un libro así de gordo, de comentarios bíblicos, para que me preparara. Amén. Pero quiero hablarles de Elías en esta noche. Como todos sabemos, Elías fue un gran profeta de Dios. Era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, pero a quien Dios usó de gran manera, como nos enseña la Biblia, ¿verdad? Todos sabemos que Elías fue arrebatado al cielo en vida, ¿no? Y eso habla mucho de lo gran siervo de Dios que fue el profeta Elías, ¿verdad? Solamente él y no han sido levantados al cielo en vida, ¿verdad? Y nosotros esperamos en el nombre del Señor ese momento en que todos y cada uno de nosotros, al igual que el profeta Elías, seamos levantados al cielo. Esa es una de las maneras, a menos que el Señor no nos mande a buscar, ¿verdad? Y nos lleve a su presencia. Pero tenemos que estar listos para cualquiera de esos dos eventos, ¿verdad? Y sabemos que el profeta Elías, pues, fue un siervo del Señor. Por ejemplo, en Primera de Reyes 17, del 1 al 7 nos dice acerca de cuando Elías predice una sequía. Eso fue, si buscamos el libro de Reyes, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, vamos a encontrar la historia de estos dos siervos del Señor, ¿no? Del profeta Elías, al igual que el de Eliseo. En el mismo capítulo, en los versos del 8 al 24, narra cómo Dios usó en la casa de cómo Dios usó a Elías. En la casa de la viuda de Sarepta, proveyendo alimento para la viuda y su hijo. Todos conocemos, ¿verdad?, cómo fue que Dios suplió en la casa de la viuda cuando Elías, pues, le pidió a ella que le diera, ¿verdad? Ella decía que lo que tenía era muy poca, pero Dios suplió, ¿verdad? Y ella le sirvió a Elías y Dios suplió aquella necesidad, proveyendo alimento para la viuda y su hijo. Y luego, ¿cómo resucitó al hijo de esa viuda que había enfermado de muerte, ¿verdad? Vamos viendo y viendo, ¿verdad? Siguiendo cómo es que este gran siervo del Señor, Dios le fue usando, Dios le fue bendiciendo y Dios le fue guiando, hermano. Al igual que tú y yo, una vez nos ponemos en las manos del Señor, Dios tiene cosas lindas para con nosotros. Dios tiene cosas preciosas para tu vida en esta preciosa noche. Y en estos momentos en que estamos viviendo, necesitamos agarrarnos más del Señor. Y de eso vamos a seguir hablando más adelante. Más adelante en el capítulo 18, el capítulo 18, verso 20 al 39, vemos cómo Dios lo usa con poder ante los profetas de Baal. Qué lindo es el Señor. Sin embargo, también encontramos que Elías pasó su crisis. Todos, si buscamos, Elías también atravesó crisis como nos pasa a todos nosotros. Elías se fue al desierto en su crisis, ¿verdad? Y cuando vemos todas las cosas que hizo Elías y vemos que también tuvo su crisis, pues, ¿verdad?, nos comparamos con muchos de nosotros que cuando estamos en estos momentos, ¿verdad?, gozando en los momentos, y vemos como ese siervo del Señor tuvo también su crisis, cuanto más nosotros, ¿verdad? Y a veces, pues, las crisis nos quieren detener. A veces las crisis quieren que nos detengamos. El enemigo usa esos momentos. Pero qué lindo, yo recuerdo cuando yo me convertí, en mi trabajo nadie lo creía y fue una persecución bien grande. Aquello me provocó una crisis. Yo recuerdo cuando el hermano Felo me dijo, estas crisis a veces el Señor las permite para que echemos molleros espirituales. Amén. Y por eso en esos momentos de crisis es que tenemos que agarrarnos más de Dios. Pero aún así, Elías se mantuvo en una gran comunicación con el cielo y fue trasladado allá. Como le dije ahorita, aún en medio de la crisis, aún en medio de las dificultades, Elías fue fiel y fue trasladado al cielo. Como tú y yo, si nos mantenemos fieles al Señor, no importando la crisis, no importando la dificultad, seremos trasladados al cielo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Qué lindo es el Señor. Hermano, Elías fue transportado al cielo porque era donde él pertenecía, al cielo. Tú y yo también pertenecemos al cielo. Vivimos aquí, enfrentamos nuestras luchas, pero nuestra ciudadanía está en el cielo. Qué lindo, ¿verdad?, es el Señor. Saber y confirmarnos, ¿verdad?,
como el profeta Elías, que aunque estamos aquí, nuestra ciudadanía está allá arriba. Y como le dije ahorita, vamos a ser arrebatados al cielo. Esperamos ese momento lindo, pero para ese momento tenemos que prepararnos. Tenemos que buscar la bendición del Señor. Tenemos que buscar esa doble porción que buscó Eliseo, que es la que vamos a hablar brevemente ya mismo, para que así, en los momentos de crisis y de dificultad, estemos preparados como iglesia. Nuestro país necesita de nosotros. Nuestro país necesita de hombres y mujeres dispuestos a buscar el rostro del Señor y hacer la diferencia allá afuera. Decirle a aquellos hermanos que, como Dios hizo con Elías, vamos a ser arrebatados al cielo, y que ellos necesitan conocer a este Dios de poder, que ellos necesitan agarrarse del Señor, agarrarse del manto, para así, cuando llegue ese momento, podamos juntos ir a la presencia del Señor. Cara a cara, ver a nuestro Señor. Ver al siervo Elías, ver a Eliseo, ver a nuestros familiares que han partido ante la presencia del Señor. Ver a aquella generación, como nos hablaba el pastor el domingo, aquella generación que levantó nuestra iglesia, que hoy mora ante la presencia del Señor. Que yo no tuve el privilegio de conocerlo, pero muchos de ustedes le conocieron. Qué lindo será ese momento cuando podamos juntarnos con Él allá en los cielos, ¿verdad? Todos transformados junto a la presencia del Señor. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia, hermano. Es muy posible que tú estés pasando en esta noche grandes luchas, problemas y crisis. Déjame decirte que eso es temporero. La crisis no va a durar todo el tiempo, hermano. Las crisis son temporeras. Las crisis, yo recuerdo, y más adelante le voy a hablar, yo entré en una crisis y mi crisis duró 2 años. Muchos de los hermanos que están aquí me acompañaron en ese proceso. Pero de allí yo salí fortalecido. De allí yo salí lleno del poder de Dios. El Señor me bendijo de una manera muy especial y, como le dije, de allí salí a conquistar la pastora. Gloria al Señor. Y como Dios levantó a Elías su siervo, un día Él te va a levantar y vas a seguir adelante en su nombre y vas a vencer. En su momento estaremos frente al Maestro, mirándole cara a cara. Todos también, Elías, sus sucesores, Eliseo, todos los siervos y siervas del Señor. Como les dije ahorita, todos y cada uno de ustedes estaremos allí. Esto me recuerda hace aproximadamente, este año cumplió 3 años, la muerte de mi hermano, y aquello fue una crisis. Pero yo recuerdo que me decía mi mamá, que mi pastor me llamó a mi hogar, a mi teléfono, y me dijo: Miguel, ¿qué tú quieres que yo haga en este momento? Y yo le dije al pastor, yo quiero que usted le dé la noticia a mami. Y el pastor fue ante mi mamá y oró por ella. Y me cuenta mi mamá que mi pastor le dijo: vas a tener una experiencia bien linda con el Señor. Y no sabíamos nosotros que esa experiencia iba a ser la fortaleza que Dios le iba a dar a mi mamá. Y como a los 3 días de la muerte de mi hermano, cuenta mi mamá que tuvo un sueño. Y en aquel sueño mi hermana vio a mi hermano en un valle con pastos verdes, con un árbol hermoso, frondoso, y mi hermano vestido hermoso allí debajo de aquel árbol. Y yo decía: gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y aún así, en momento de las crisis y cuando no entendemos las cosas, está la mano de Dios en medio de nuestras vidas. Ahora quiero llevarte al momento en que Eliseo se aferró a Elías, siguiéndole en todo momento y a todo lugar. La porción de la palabra que leímos, vemos cómo, ¿verdad? Al mismo Elías, yo estudiando el versículo en el día de hoy, vimos cómo el mismo Elías por 3 ocasiones, ¿verdad?, le pidió a Eliseo. Y los hijos de los profetas le decían a Eliseo que se apartara de Elías, que iba a ir hacia el cielo. Pero en ningún momento Eliseo se apartó de Elías. Por eso en esta noche nosotros en ningún momento debemos de apartarnos de la presencia del Señor. Por eso en esta noche, no importa las circunstancias, las dificultades que podamos estar pasando, tenemos que mantenernos al lado del Señor, firmes con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Para que cuando venga ese día, como le dije ahorita, nos levantemos como el Señor hizo con Elías y nos transformemos ante su presencia. Amén. Y Eliseo no se apartó de su mentor.
Dice en los versos 9 y 10, Elías le dijo que si quería recibir una doble porción de su espíritu, que era lo que Eliseo había pedido, debía presenciar el momento cuando él fuera llevado al cielo. Y así fue. Aunque vinieron voces de que Dios llevaría a Elías al cielo, Eliseo se mantuvo a su lado en todo momento. Hay que destacar aquí algo, hermano. Esto acerca de esa petición de Eliseo. Eliseo pidió una doble porción. Yo buscando, dice, una doble porción. Era lo que le tocaba de herencia al hijo mayor, el heredero principal. Así que Eliseo lo que pidió, le estaba pidiendo a Elías, en verdad era que quería ser heredero, recipiente de aquello que Dios le había dado a Elías, su maestro, que era una unción, un poder, autoridad, presencia de Dios y una relación cercana, continua con Dios, y era el poder de todo lo alto. Y eso es lo que nosotros queremos pedirle en esta noche. Iglesia, como le dije ahorita, estamos en unos momentos que tenemos que pedir esa doble porción. Estamos en unos momentos que debemos de armarnos de las herramientas del Señor para poder vencer, para poder luchar. Por eso, como Eliseo pidió esa doble porción, hoy yo te invito que medites en esta noche y le pidas a Dios que te dé esa doble porción. Es bien necesario que pidamos a Dios esa doble porción. Hermano, Dios nos está hablando, Dios nos está llamando, nos ha dado ministerio, nos ha dado talento y necesitamos que pidamos esa doble porción aquí en el altar para así poder poner en práctica nuestro ministerio y todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, hermano. Puerto Rico necesita de nosotros. Puerto Rico necesita que cuando salgamos allá vayamos con unción, que vayamos con poder a reprender todo aquello que no es del Señor, que vayamos con el poder para poder orar por los enfermos, que vayamos con poder para poder orar por nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros trabajos, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, porque el momento así lo amerita. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, si nosotros queremos recibir grandes cosas de Dios, tenemos que mantenernos cerca de Él, tenemos que seguirle, no importan las circunstancias que nos rodeen, ni las luchas, ni las crisis, podemos dejar la cercanía con Dios. Tenemos que buscarle en espíritu y en verdad, todo tiempo, venga lo que venga, porque de Él es el poder. Amén. No nos pueden atribular las crisis, no nos pueden seguro que nos ponemos tristes, somos humanos, nos desesperamos. Yo, en ese proceso que yo pasé de 2 años, yo creo que una de las cosas que Dios me quitó fue precisamente la desesperación. Yo era bien desesperado. Y usted se imagina, 2 años uno en el tribunal, pues, de eso sabe el licenciado, pues uno como que pierde esa desesperación. Porque, hermano, cuando nos mantenemos cerca de la presencia del Señor, cuando somos honestos con el Señor, cuando reconocemos nuestras faltas, cuando Él nos va a dar de esa doble porción. Yo te invito en esta noche que tú pidas de esa doble porción al Señor. Yo te invito en esta noche que tú le pidas al Señor que te llene de su gracia y de poder, que te unja con su presencia y que salgas de aquí a llevar la palabra del Señor. Que salgas de aquí, que como dice el de esto en los vehículos, que se te note que eres de Dios. Porque somos nosotros, con nuestro testimonio allá afuera, que vamos a cambiar este país. Hermano, no podemos tener miedo. Tenemos que enfrentar las luchas, tenemos que enfrentar las crisis y lo que venga, pero nosotros no las vamos a enfrentar con las herramientas del mundo. Nosotros las vamos a presentar con las herramientas de Dios, con las herramientas que Dios nos ha dado, que es la oración. Y eso tiene bueno esta iglesia, que ora mucho. Gloria al Señor. Por eso, en estas crisis y en estos problemas difíciles, tenemos que agarrarnos del Señor. Quiero en estos momentos aprovechar brevemente y hablarte de lo que te he venido diciendo. Hace muchos años, cuando yo me convertí, yo llevo 9 años en esta iglesia, y cuando yo me convertí al Señor, uno de los ministerios en que entré, tan pronto tuve la oportunidad, mi primer ministerio fue allá en Los Calderos, en la cocina, y allí el Señor me llevó a las células. Y yo recuerdo, hermano, porque Dios no nos deja desamparados. Yo recuerdo que después de esta situación y cuando yo empecé por mi proceso en el desierto,
mi hermano Martín me decía, Dios te estaba preparando, Dios te preparó para esto que había de venir. Y en un culto de célula allá en la montaña, en The House, mientras nuestro hermano Martín predicaba la palabra y comenzamos a orar por la familia, yo comencé a sentir algo precioso, comencé a sentir algo hermoso, hermano. Yo en aquel momento yo recibí el bautismo del Espíritu Santo y yo hablaba en lengua, yo me gozaba. Yo llegué a mi casa, seguía hablando en lengua, en el cuarto, en la noche. Al otro día en el trabajo, los muchachos me decían, Miguel se volvió loco, está hablando solo. Y era que yo no me podía callar. Hermano, pero Dios me preparaba en ese momento. Luego de esto vino una crisis bien grande a mi vida. Prácticamente recién convertido. Y recuerdo que llamé a mi hermano Felo y mi hermana Ana Luz, y me estaban esperando en casa Ana Luz, estuvieron orando por mí. Me reuní con mi pastor, hermanos, y fueron 2 años de bendición. Aún en la crisis, Dios me bendijo. Aún en esa crisis, en uno de los momentos más difíciles, recibo una llamada. Gracias, chico. Recibo una llamada del hermano Luis Felipe, donde me decía que me habían seleccionado para presidir los grupos familiares. Yo dije, wow, Señor, en este momento. Y recuerdo esa primera reunión de las células, hermano. Por eso no podemos decirle que no al Señor. Por eso, como le dije cuando comencé, no soy predicador, pero cuando se me dio la oportunidad, yo no le iba a decir que no a mi pastor. Le decía que no al Señor. Y yo recuerdo que en aquella reunión, cuando yo me paro al frente de aquel grupo de líderes de células, veo a Analú, veo a Amparito, veo un montón de hermanos de esta iglesia, y yo decía, Dios mío, ¿qué yo hago aquí al frente? Con estos siervos y siervas del Señor allá al frente. Pero no sabía yo que esos siervos del Señor fueron los mismos que me tomaron de la mano y me ayudaron a crecer. Y en medio de esa crisis yo decidí decirle que sí al Señor. En medio de esa crisis comenzamos el proceso. Dios nos llamó al diaconado. Orábamos, le dábamos gracias a Dios. Eran momentos difíciles. Recuerdo un día que nunca se me olvida. Llegué a la iglesia como a las 10 de la mañana. Noemí me abrió aquella puerta y entré por allí, me arrodillé allí. Y mirando aquella cruz, yo le decía al Señor que tuviera misericordia de mí. Mirando aquella cruz le dije, Señor, pase lo que pase, yo te voy a seguir alabando. Pase lo que pase, yo te voy a seguir bendiciendo. ¿Por qué, hermano? Porque como le dije ahorita, como Eliseo, yo le había pedido una doble porción del Espíritu Santo al Señor. Yo le había pedido al Señor que me guiara. Y Dios siguió bendiciéndome y siguió dando ministerios en mí. Después yo estaba preocupado porque yo decía, Señor, tanta cosa, ¿cómo yo voy a cumplir? Pero Dios me decía que siguiera al frente. Luego de eso, recuerdo que en el proceso que, ya breve voy a estar hablando del manto, en el proceso que era novio de Migdal y el pastor me echó un manto. Un día Migdal y el pastor pues van mucho a los funerales y el pastor era el que bajaba el piano. Y entonces yo recuerdo que ese día, después que se acabó el culto, yo recogí, ustedes me han visto, yo heredé ese ministerio de llevar el piano y repartir los programas en las funerales, pero hermano, lo hago con gozo, lo hago con unción porque me gusta servirle al Señor. Primeramente le servimos al Señor y segundo compartimos con las vidas que nos necesitan en ese momento. Y yo recuerdo que ese ministerio, ese no me lo dio nominaciones, me lo dio el pastor. Me dijo, ese ministerio era mío, de ahora en adelante te lo doy. Hasta el día de hoy. Cuando hay funeral, pues siempre me preocupo de ir allí, hermano, porque lo tenemos que hacer para el Señor. Hermano, no es lo grande ni es lo pequeño. Es servir en lo que Dios nos mande a que le sirvamos. Servir humildemente. Aquí hay muchos predicadores. Aquí, yo no sé, pastor, hasta el pastor general vino para acá hoy. Aquí está nuestro pastor. Y yo estoy predicando la palabra del Señor aquí. Porque yo le dije al Señor, Señor, yo me voy a parar allí en el nombre tuyo. Vamos a hablar lo que tú quieras que hablemos. Pero recuerdo este ministerio que Dios ha puesto en nuestras vidas últimamente. Un día llamé a mi hermano Felo y para preguntarle por su hermano. Y después que me contó, me dijo, Miguel,
tengo que reunirme contigo y con un grupo de hermanos. Me dijo los nombres: Miguel, Michelle, Jessica, David. Pero tengo que hablar con los pastores primero. Y yo recuerdo aquella primera reunión. Allí surgió la gran comisión. Hermano, este ha sido un proceso de crecimiento espiritual hermoso. Le decimos que sí al Señor. Yo recuerdo en aquella primera reunión, yo decía, ¿qué yo voy a hacer aquí? Estoy con unos duros de la tecnología, Miguel, Jessica, Michelle. Tú me has traído aquí con un propósito. Hermanos, y todos ustedes que han sido parte de la gran comisión, han bendecido esta comunidad. Todos ustedes que han ido casa por casa, han bendecido esta comunidad. Todos ustedes que se han dejado usar por el Señor y que le han pedido a Dios esa unción, han ido casa por casa. Y la gran comisión sigue adelante, hermano. El pasado viernes atrás tuvimos un culto evangelístico muy, muy bueno, muy lleno de la presencia del Señor. Y ahora en agosto viene algo muy bonito, de lo que no le puedo adelantar. Eso lo hará Miguel en su momento. Pero ya hemos tenido unas reuniones y en agosto va a haber una actividad que va a ser de bendición para esta comunidad y para Ciudad del Río. Y hermano, así Dios nos ha ido llevando. Por eso te doy este testimonio. Porque si le pides al Señor esa unción, si le pides al Señor esa doble bendición, Él te va a bendecir. Nunca digas que no a Dios. Dios ha puesto talentos en ti. Dios ha puesto ministerios en ti. Y por eso en esta noche Él te dice que le pidas esa unción, que vengas al altar, que Él está con los brazos abiertos para darte de esa doble unción. Gloria a Dios. Amén, hermano. No sé si ya estoy hablando mucho. Pero si hablo mucho es culpa de Felo, porque yo soy discípulo de él. ¿Sabes algo? A ti también Dios te ha venido haciendo unos llamados. Es posible que te haya hablado de cosas grandes que tú no entiendes ni conoces. Para poder ver esas cosas es necesario que te mantengas firme, que te llenes de su poder. Y como Eliseo le pidió a Dios una porción doble, grande, especial, así tú también debes pedirle una nueva bendición al Señor. Para poder seguir adelante, debemos de pedirle que te llene del Espíritu Santo. Y eso vamos a hacer en esta noche. Le vamos a pedir al Señor que llene a la iglesia de su Espíritu Santo. Le vamos a pedir al Señor que te llene y que podamos, bendito sea el nombre del Señor, llevar esta palabra, que es cuando más el Señor necesita de nosotros. Ahora deben hablar brevemente y decirle algo ya de acerca de Elías. Ya hablamos de Elías y Eliseo, y cuando hablamos del manto recordamos el momento en que Elías fue arrebatado al cielo y Eliseo recogió el manto, pero fue mucho antes. La palabra nos enseña en Primera de Reyes, versículo 19 al 19, dice: partiendo de allí halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. O sea, hermano, que cuando Elías identificó a Eliseo, ya él había echado sobre él su manto. Por eso en esta noche yo te digo que el día que tú pasaste a este altar, que el día que tú le entregaste tu corazón al Señor, Él echó sobre su manto sobre ti. Desde ese momento Dios ya echó su manto sobre ti. Bendito sea el nombre del Señor. Porque ya Dios te ha identificado como su hijo. Ya Dios te ha identificado como como una persona que le has de servir y que has de llevar su palabra. El manto era símbolo del oficio del profeta. Y el que podemos suponer había vestido hasta ahora Elías. Simboliza su ministerio, su llamado, en cierto sentido, el poder sobre él. O sea que ese manto que Dios echó sobre ti, aquel día que le conociste, significa tu ministerio, significa el poder que Dios te ha dado, significa la autoridad que Dios te ha dado para llevar su palabra. Amén. Por eso en esta noche, uno de los llamados va a ser a que escojas tu manto, bendito sea el nombre del Señor, y hagas para lo que Dios te ha llamado. Gloria al Señor. Nuestra vestidura debe ser ese manto que simboliza las cosas que Dios te ha dado o ha hecho en ti, los llamados que Él te ha hecho a servirle. Debes seguir vistiendo
ese manto. Lo que Dios ha puesto en ti, el llamado que nos ha hecho, Dios ha de hablar para hablar el Evangelio de Jesucristo a todo aquel que esté alrededor nuestro. Y cuando habla alrededor nuestro, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares. Es triste, estamos en momentos decisivos y todos tenemos familiares, amigos que necesitan del Señor. A veces están al lado nuestro, a veces están muy cerca de nuestro, bendito sea el nombre del Señor. Muchos de ustedes tomaron ese manto desde que Dios los llamó, otros desde que llegaron a esta iglesia. Pero yo hoy los invito a todos a que, como decía Callita, la mamá de Ana Luz, que echen mano. Que echen mano de ese manto, que echen mano de esa porción de su espíritu y que en adelante camines glorificando el nombre del Señor. Hoy más que nunca nuestros hogares, nuestros familiares, nuestro país necesita a Dios. Y qué lindo saber que todavía hay gente que no ha doblado sus rodillas a Baal. A través de sus tiempos, sus ministerios, siguen salvando vidas y restaurando hogares. Qué lindo saber, como decía nuestro pastor el domingo, que aquella generación que partió, hoy tiene aquí una generación que sigue aquellas huellas. Hoy tiene una generación que sigue aquella profecía y que sigue bendiciendo el nombre del Señor. Pero para ello, hermanos, tenemos que vestirnos de esa doble porción. Tenemos que echar mano del manto y seguir adelante y dejar a nuestras próximas generaciones este evangelio, que es la mejor herencia que le podemos dejar, como le digo yo a mi hija. Bendito sea el nombre del Señor. Y ya voy concluyendo. Dios está llamando vida a que estén dispuestos a que sea echado sobre ellos el manto de Dios. Y ahí distintos mantos. Por eso en esta noche el primer manto que Dios te está hablando es el manto de la salvación. Si hay una vida que necesita al Señor, si hay una vida que quiere abrazarse al Señor, hoy el Señor te hace un llamado. El altar va a estar abierto para que Él te va a recibir con los brazos abiertos. Él va a perdonar tus pecados, te va a dar fuerzas nuevas y Él te va a llenar de una doble porción de su Espíritu. Vas a ver la gloria de Dios y vas a ver la bendición que es servirle a un Dios vivo, a un Dios de poder, a un Dios que amamos y un Dios que nos bendice día a día. Bendito sea el nombre del Señor. El segundo manto es el manto del Espíritu Santo. Ese manto que tiene que estar sobre ti. Ese manto que, como te dije ahorita, Dios echó aquí sobre ti en el altar. Todos tenemos ese manto. Una vez conocemos al Señor, Dios nos reviste de su Espíritu Santo. Búscalo. Busca a Dios en espíritu y en verdad. Humíllate ante la presencia del Señor y verás cómo Dios te va a bendecir. Y por tercero, el manto del servicio a Dios a través de su ministerio. Hermano, la iglesia necesita de nosotros. La iglesia, nuestros pastores, la iglesia nuestra en Puerto Rico, todas las iglesias necesitan que sus siervos y sus siervas sirvan al Señor con amor. Que veamos al necesitado y le demos la mano. Que veamos al que está necesitado y no le demos la espalda. Que aprendamos a perdonar. Qué lindo cuando nos vestimos del poder de Dios y podemos pedir perdón. Como yo le dije ahorita, en el proceso mío, cuando aquel proceso terminó, voces me dijeron: Miguel, ahora tú tienes en tus manos el desquite. Y yo dije: no, yo no peleo, Dios pelea por mí. Porque si me pongo a pelear ahora, daño lo que Dios hizo. Amén. Y todos tenemos ese servicio. Dios nos ha dado talento. Dios nos ha dado ministerio. Por eso en esta noche te digo que abraces al Señor. Que abraces tu ministerio. Que abraces lo que Dios te ha dado y lo ponga al servicio del Maestro para que recibas la bendición del Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor, el Señor. Así que como Eliseo, pidamos y recibamos en esta noche una doble porción. Porción de hijo, de heredero legítimo. Una grande bendición de parte de Dios. Una nueva unción y poder para llevar la palabra de Dios. Y que para ellos debemos perseverar buscando el reino de Dios y su justicia, y hoy más que nunca, en el nombre del Señor. Echemos mano de ese espíritu, echemos mano de esa bendición. Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde. Los ancianos van a pasar al frente como siempre hacemos, y te pido en esta hora que hagas ese compromiso con el Señor, que venga a los pies del Maestro, y que bendito sea el nombre del Señor, entregue tus talentos al Señor. Una vez más, en el altar donde el Señor puso el manto sobre ti, lo recibas con poder unción. Que Dios te llene, que Dios te vista de su gracia.
Bendito sea el nombre del Señor. Que esa doble presión sobrecaiga sobre ti. No dejes pasar esta hermosa oportunidad. Que Dios te bendiga, iglesia, de manera muy especial. Decimos el nombre del Señor. Gloria a Dios. Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos gloria y honra a ti. Gracias por la palabra que has traído en esta noche, una palabra que nos reta a recibir lo que tú ofreces. Es una palabra que nos mueve a responder a tus reclamos. Y es que tú nos invitas a servirte. Gracias por los talentos, las capacidades y las oportunidades que a todos tú nos brindas. Hoy las depositamos a tus pies y espero que sobre nosotros desciendan las unciones, las capacitaciones sobrenaturales para ejercer los dones y talentos que ya tú has puesto en nosotros. Bendice a aquellos y a aquellas que a la distancia han respondido a tu palabra. Mira, los que hoy te reciben como Señor y Salvador se reconcilian contigo. Entra a su vida, crea todas las cosas nuevas. Llénalos de ti, Señor, para que puedan crecer y perseverar. Danos luz en tu palabra para discernir tu voluntad y para caminar en ella, para crecer en ti. En el nombre poderoso de Jesús te pido estas cosas y te doy gracias. Amén. Y amén y amén.
Gloria sea el nombre del Señor. En este momento invito a los diáconos y a las diaconisas que han de ministrar en este momento, que se ubiquen en sus respectivos lugares para el bello acto que es el acto de la cena del Señor. Fíjense, yo escuché antes del último culto de evangelismo de la Gran Comisión, fue que yo escuché el testimonio de Miguel. Y la verdad es que yo no estaba seguro de que iba a predicar hasta que escuché ese testimonio. Y lo más que me sorprendió de ese testimonio fue que él comenzó a recibir del Señor a través de un Nuevo Testamento, que aunque él todavía no había hecho nada bien, él no había venido a la iglesia todavía, él sentía necesidad por leer ese Nuevo Testamento. Y leía el Nuevo Testamento y continuaba leyéndolo, ¿no? Y él dice que se acostaba y se tenía que volver a levantar porque se le había olvidado leer el Nuevo Testamento. Y me sorprendió mucho, y de eso yo prediqué esa noche, de que el Señor es quien transforma. Más allá de lo que nosotros podamos hacer, el Señor es quien transforma. Y eso es lo que nos anuncia esta mesa y nos recuerda esta mesa. Que hubo uno que cuando nosotros no habíamos hecho nada bien, hubo uno que se dio en la cruz del Calvario por nosotros para que nosotros tuviésemos vida y vida en abundancia. Y que pudiésemos ser carbones encendidos en un mundo lleno de oscuridad. Y por eso es que hacemos este acto con tanta reverencia, sabiendo que el Señor se deja sentir en cada uno de estos momentos. Y el pan es símbolo del cuerpo del Señor molido por nuestros pecados para remisión de nuestra culpa. La copa es símbolo de su sangre derramada para darnos vida eterna en Él. Están invitados a participar de este acto todos los creyentes en Cristo, debidamente bautizados y en comunión con el Señor y con la iglesia. En este momento los ancianos darán gracias al Señor por los elementos. Señor y Padre Celestial, en estos momentos nos acercamos nuevamente ante tu divina presencia en oración a ti, Señor. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tus bondades, Señor. Te damos gracias, Padre amado, aleluya, porque a tiempo tú has llegado a nuestras vidas, Señor. Por eso te damos más que gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por el privilegio hermoso que en esta noche tú nos das, Señor, de podernos sentar a la mesa contigo, Señor, a disfrutar de estos elementos, Señor, a recordar, aleluya, ese sacrificio hermoso. En la cruz del Calvario, aleluya, donde derramaste tu sangre preciosa para, aleluya, aleluya, para darnos a cada uno de nosotros vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, aleluya. Yo te presento el pan que es símbolo de tu cuerpo, dado en rescate por cada una de nuestras vidas. Bendícelo, Señor, y en el nombre de Jesús, amén. Padre Santo y bueno, Dios de infinita misericordia. Gracias, Señor amado, por esta preciosa noche que tú nos has invitado a la mesa para estar contigo, Señor. Gracias porque tú instituiste esta mesa como recordatorio, Señor amado, del sacrificio perfecto que tú hiciste en aquella cruz por cada uno de nosotros, Señor. Te suplicamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Y que nos ayude, Señor amado, a seguir hacia adelante. Bendice, aleluya, esta copa y este pan, Señor amado. Que lo llevamos ante tu presencia para que tú te glorifiques. Y permita, Señor amado, que nosotros estemos siempre haciendo así. Que tú nos perdones, Señor.
por haberte ofendido, por haberte faltado, Señor. Porque siempre, siempre estamos mal delante de ti. Pero qué bueno, Dios, cuando tú, Señor, nos recuerdas que en la cruz tú muriste por nosotros y nos libraste del mal y del pecado y de la maldad. Podemos ser libres a través de la cruz del Calvario. Allí donde tú moriste, Señor, por nosotros, pudimos ser libres. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre sacro de Jesucristo. Amén. Diáconos y diaconisas pueden ministrar en el nombre del Señor Jesucristo. Mientras ellos así lo hacen, nosotros tomamos los elementos como de la mano del Señor. Nos ayuda en nuestra meditación el himno Tal Como Soy.
Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan en memoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos de la copa en memoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito, bendito tú eres, Jehová. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Tú eres santo, Jehová. Gracias, Señor. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nuestro hermano Filiberto Rivera dará gracias a Dios por este acto tan glorioso. Padre Santo, Padre Bueno, gracias te damos, Señor, por este momento tan especial en que todos como un cuerpo nos sentamos a la mesa contigo, Señor, para conmemorar ese momento tan especial, Padre Celestial. Padre, el apóstol dice que no escatimaste el ser igual a Dios como cosa a que aferrarte, sino que te despojaste a sí mismo de toda tu gloria, de toda tu divinidad, para venir a esta tierra, Señor, y hacerte como uno de nosotros, Padre Celestial. Tomar todos nuestros pecados, Señor, y clavarlos en la cruz. Te damos gracias por esa bendición tan grande, Señor, porque a través de ese sacrificio nos diste vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, Señor. Nos lavaste con tu sangre preciosa, nos dejaste a tu Espíritu Santo, Señor, que nos alimenta, que nos ayuda, que nos fortalece para seguir hacia adelante, Señor, en victoria. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor. ¿Podemos estar en pie? No, todavía no. Sentados. Sentados, sentados. Voy a pedir a los diáconos y diaconisas que ocupen su lugar también. Un minutito más. Le voy a pedir al pastor general que pase por aquí para que tenga una palabra de saludo. Pero primero, ¿dónde está Miguel Ríos, el predicador de esta noche? ¿Dónde está Miguel Ríos, el predicador de esta noche? Póngase en pie, Miguel Ríos. Hay que evaluarlo. Hay que evaluarlo. Varias cosas voy a decir. Chantal se fue, pero Miguel Ríos no se achantó. Esa palabra alguien me la mandó ahorita por mensaje. No llovió, pero el río se creció. Y escuchándolo hablar esta noche, buen predicador, ¿sabe? Pues esta es la primera vez que predica. Lo hizo muy bien. De hecho, el río se metió en un lío. Porque lo hizo bien. Hay que darle A, dice Nati. ¿Cuántos están con Nati? Muy bien, hay que darle A. Pero escuchándolo, pensé, él no está predicando solo con las palabras que salen de su boca. La vida de él fue la predicación esta noche. Lo que Dios ha hecho con él y su testimonio fue lo que nos predicó. Y eso es bonito. Porque no es que las palabras están por acá y la vida de él está por acá. No, no, no. Con la propia vida de él, Dios se glorificó en esta noche. Me alegra mucho que una vez más, Anet y el pastor general estén aquí
porque ellos, yo no sé, van 8 o 10 miércoles, culto de oración, que nos ha visitado, y en algunas ocasiones que él está fuera del país, Anet nos ha visitado en los cultos y estamos contentos con que estén aquí. Y aunque mi Miguel me dijo, papi, yo lo vi al lado de ella y yo dije, lo voy a dejar quieto para que... Pero como yo soy imprudente, pues voy a permitir que él tenga una palabra de saludo y después hacemos la cadena. Ha sido un placer y una alegría estar con ustedes en esta noche. Como bien dijera el pastor, traté de estar un poquitito más temprano. Fui al hospital y me pasó algo que yo sé que a Michael le pasa cada rato, que ha bajado 3 o 4 veces al lobby y cuando va saliendo tiene que volver a subir porque aparecen más candidatos para visitar. Pero desde por la mañana quisimos estar aquí para compartir el culto en esta noche, porque es importante estar de rodillas ante Dios. No hay otra manera de enfrentar los retos y desafíos que tenemos por delante si no estamos en sintonía con el Señor. Y como decía Michael, el mensaje de Miguel fue edificante, no porque sencillamente estuvo organizado, porque ciertamente lo tuvo, tuvo esa organización en el pensamiento, sino porque habló con el corazón. Y de eso se trata el Evangelio y compartir lo que el Señor ha hecho con nosotros. Hay gente que me dice, pastor, pero es que yo no sé predicar. Mire, hermano, nadie puede tematizar mejor lo que el Señor ha hecho en su vida que usted mismo. Y de eso es que se trata, de compartir lo que el Señor ha hecho con usted, lo que ha hecho conmigo, lo que ha hecho con nosotros. Y Puerto Rico lo necesita con urgencia. A mí me sorprende favorablemente la cantidad de gente que a la menor provocación reciben la palabra. Se los digo con toda transparencia. No es que andemos por ahí atosigando la palabra. Es que a la menor provocación, la necesidad espiritual de la gente está a flor de piel. Y si nosotros somos intencionales en la palabra de acompañamiento, en la palabra amorosa, en la palabra que construye puentes, en la palabra que hace posible que la gente pueda mirar con esperanza la vida, mire, estaremos haciendo una contribución grande. Hay veces que por ahí dicen, ¿y dónde está la iglesia? Pues donde esté usted, porque la iglesia es usted, la iglesia soy yo. La iglesia no es un concepto etéreo, la iglesia somos nosotros. Y realmente llegar aquí y disfrutar del culto es una fortaleza espiritual que nos permite regresar a la vida con fuerzas renovadas para compartir el evangelio de esperanza que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y los retos son grandes, ¿saben? Y los desafíos son profundos. Y están pasando muchas cosas. Y ustedes y yo sabemos que tenemos que trabajar todo eso con el fundamento de los valores del Evangelio. La familia está en entredicho, no la nuestra, la del lado de allá, la que quieren destruir. El matrimonio también, pero ustedes y yo estamos de pie, firmes en el Evangelio que hemos confesado y que profesamos, y en la certeza que Dios está a nuestro lado, porque las puertas del infierno jamás prevalecerán contra el pueblo de Dios. Así que no nos traumaticemos. La última palabra la tiene el Señor y la ha puesto en nuestros labios. Que Dios les bendiga. Está Anet, mi esposa, por 31 años. Los cumplimos ahora en septiembre 18. Así que sigan orando por nosotros como nosotros oramos por ustedes. Michael, Dios te bendiga. Pastor, muchas gracias, muy bueno. Gloria a Dios. Ahora sí nos ponemos en pie, amado. Hacemos una linda cadena de oración. No se vaya porque estamos terminando ya. Y luego de esta oración entonaremos el corito, tenme brillando, Señor, tenme brillando. Fíjate, voy a aventurarme. Ya puse a Miguel a predicar. Luis Estrella, tú no vas a despedir en oración. Vamos a aventurarnos más.
Se queda por aquí. Muy bien. Mire bien la persona que está a su mano derecha. Usted va a orar por el que está a la derecha y usted va a orar por el que está a la izquierda. Cerramos nuestros ojos, abrimos el corazón y hablamos con Dios. Usted va a interceder por la vida que está a su mano derecha. Dígale al Señor: Señor, ese manto precioso, lleno de tu bendición, deposítalo sobre la vida de mi hermano o mi hermana que está a mi mano derecha. Ahora, presente las peticiones de la vida que está a su mano izquierda. Usted va a interceder como Dios ponga en su corazón y va a presentar toda la carga, todas las situaciones, todas las peticiones de esa vida que vino a la casa de Dios esperando en las misericordias del Señor. Aleluya, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gloria, gloria, gloria sea a ti. Señor, espero que te muevas en esta cadena.